Mañana por la mañana voy a subir a esas peñas de aquí del pueblo. Ese capi. Ok, ya se llegó la hora de ir al senderismo con mi tío. Acá la traigo en la mochila. Esa casita fue en la que me filmé el día de la independencia. Entonces esa piedrota se cayó de allá arriba de las peñas. Yo me imagino que sí, ¿no? Mira este cactus, tío. Este cactus. Una biznaga, ¿verdad? Sí, aquí. Ahí se ve. Nomás que como ya no, casi no viene gente, por eso ya la hierba vuelve a crecer, tío. Pero ahorita como la vamos a ir abriendo la brecha. Entonces ahorita como vamos a ir marcando camino, ya se les va a ir haciendo fácil. Mira qué buen maguey, tío. Más que tú no. Que tuvieras chance de trabajarlos para hacer aguamiel. Estaría bueno. Bueno, le falta que esté poquito más. Llegamos, tío. A donde pocos han llegado. A las peñas. De aquí de Tende. De Tendeparacua. Chócala, tío, llegamos. No, hombre, yo pensé que había caminito y no hay nada. Yo por mí no hay bronca, pero... Aunque no se fuera a golpear, pues, mi tío. Descansa, ahí vengo. Si me caigo, no se pierde nada, tío. Sorry que te traje hasta acá, a la aventura. Las famosas peñas de Tendeparacua. Desde que mi mamá me traía de niño, siempre me llamaban la atención cuando las miraba de abajo. Algo de esfuerzo el llegar acá, porque el camino está bien tapado de la hierba. A este punto quizás habían subido pocas veces las personas de aquí del pueblo. Y ahora ya no suben hasta acá. Solo a medio camino, un amigo que trae las vacas. Para donde es más común que las suben, es para la parte de arriba. Para allá le dan por el sendero que va para las antenas. Pero yo así las quería ver desde este punto, para apreciar los peñascos que han sido esculpidos toda la vida por el viento y las lluvias. ¡Se capi! ¡El capi se quiere subir y no puede!
Es hora de echar un vistazo a mi querido pueblo desde las alturas. Tendeparacua, el pueblo de mis queridos abuelos que ya están en el cielo cuidándome, acompañados de mi mamá. Maravillosa vista a una altura de unos 2.500 metros aproximadamente. Nidos de golondrinas y panales de avispitas negras entre las columnas rocosas. También se mira el color que dejan los escurrimientos del agua al llover. Sí. Ahí está grabando. Solo el capi es el bueno para bajar. Comienza el descenso. Lo bueno que ya tenemos algo despejada las ramas. Algo despejada las ramas. Como decías, tío, que casi nadie ha venido para acá. Yo pensaba encontrar así como de esas figuras de nuestros antepasados. No hay nada. ¿Nos la llevamos o qué? Nah, se seca ya. Sí. Nos tocó recoger algo de leña. Que en sí son varañas para empezar la lumbre. Hasta allá es hasta donde subimos. Las peñas de mi pueblo. Ahora ya voy para la pila, pero esta vez mi tío ya no me siguió. Ha sido más cerrado el camino. Ya se me pusieron acá en la taquilla y me van a querer cobrar la entrada. Acá me voy encontrando este maguey que ya ha hecho el quiote. Sobre el camino sale el sendero que me lleva para la pila. Si hubiera ido mirando solo al frente, sí me la hubiera pasado porque casi no se mira. A ver, que por aquí ya tiene que estar. Y sí, esa es. Y qué buena onda que tiene agua para mostrárselas mejor. Esta pila que está a un costado del sendero que va para el Pinal. Me dijo mi tío que estaba debajo de un árbol. Y este es el árbol, ese árbol de fresno. De aquí entre esas rocas está drenando el agua que baja y así es como se llena la pila. Esta es agua potable, pero como pueden ver, ahora ya se ve turbia el agua en la pila. Pues ya murió la última señora que venía a lavarla. Y no solo ella la lavaba, sino muchas personas de aquí del pueblo se encargaban de mantener en óptimas condiciones. Pues de aquí llevaban sus cántaros para tomar en casa.
Pero ahora, para ayuda de las personas de aquí del pueblo, ya se cuenta con tubería y así evitan de subir hasta acá. Se ha visto que después de que paran las lluvias, el agua sigue drenando por varios meses más durante el año. La cantidad de meses que este venero siga dando agua, eso depende de lo que haya llovido en el temporal. Este año, por ejemplo, la lluvia paró como 2 semanas antes de lo que regularmente llueve todos los años. Aquí un poco más adelante se encuentran estas otras peñas. Están de lujo estos paisajes de mi querido pueblo, que aunque se miran a buena altura, sí les ganan por mucho las otras peñas a las que fui con mi tío. Para llegar a estas peñas por la parte de arriba, sí se llevaría uno todo el día, porque no hay senderos, es pura zona virgen. El barranco del lado derecho, en ese sí hay un sendero, porque para allá llevan al ganado, o de ese lado también van a la tierra de encino. Aquí por primera vez voy a subirlas para ver más de cerca, pues siempre pasábamos de largo. Qué bellísimas formaciones rocosas de Tepetate. En las otras peñas más altas y aquí también he buscado petrograbado de nuestros antepasados purépechas, ya que se establecieron en gran parte de nuestro estado, pero aquí no hay. Pequeñas Karina y Carolina Jiménez, ¿qué tal miran este impresionante barranco? Que da un efecto como si se me fuera a venir encima. Saludos, niñas, y también para ti, amiga Janet Guzmán. Y de aquí también saludo a Erika Martínez, y para Acuario Camus, y a Hilda Rodríguez, y para mi nueva amiga Edith Sánchez. Y gracias de que miran mis videos. Motivado de que encontré la pila y que recientemente pasé las peñas de este lugar, ahora voy a darle de una vez hasta el final. Aquí ya me van saliendo estos árboles de tejocotas, esta fruta que se le echa al ponche. Aquí sobre la barranca hay muchos de estos árboles y aquel otro también es. ¿Y qué me dicen de ese otro que se mira allá abajo? Que ya las tiene bien maduras. Y se me olvidó preguntarles a mis tíos si querían que les llevara. Hubiera estado de lujo para hacerlas en almíbar. Ya llegué al final. Antes estaba más boscoso, pero un incendio forestal arrasó con muchos pinos de este lugar hace ya varios años. De donde mencioné la tierra de encino, allá está un bosque más joven y bien tapizado de esta variedad de pinos. Les prometo un video de aquella reserva para en otra ocasión de que vaya al pueblo. A pesar de eso, aún está maravilloso este pequeño bosque. Primo Saúl Robles, Linay Robles, mi tía Eva y todos mis tíos que se encuentran en Gringolandia, llénense de la magia de su querido Pinal y espero en Dios que pronto vengan a dar una caminata por este maravilloso bosque. No te voy a hacer daño. Decido llegar hasta este punto. Tomo un poco de energía de este majestuoso pino. Y los veo en el siguiente video, amigos. Saludos.